Daruma, ¿estamos listos? Qué bueno que no dije que sí a las 7 ayer. O sea, escuchen mi voz toda ronca de voz madrugadora. Ayer llegamos a 30,000 seguidores. Bueno, llegué a 30,000 seguidores, porque la cuenta es mía nada más. O sea, no es así como que estemos 20 aquí en la cuenta. Llegué a 30,000 seguidores y eso me hizo muy, muy feliz. Tan feliz que les dije, mañana, o sea, yo sabía que faltaban pocos para llegar a 30,000. Faltaban como 200. Entonces me puse acá yo empoderado y les dije, si llegamos a 30,000, mañana les doy una clase a las 7 de la mañana. Y después alguien que había estado ahí participando me dice, no, profe, a las 8. Y yo así como que, está bien, porque tú lo pediste a las 8. Qué bueno que le hice caso y la puse a las 8, porque a las 7 ya estaba así de... Ayer tuve una reunión y llegué tardísimo aquí a casa. Pero madrugar es una de las claves para alcanzar las metas que uno tiene. Así que si tú madrugaste, si tú estás aquí, ya sea porque ayer viste la clase o porque simplemente estabas ya despierto hoy temprano y tienes ganas de aprender algo de inglés, hoy hay clase, sí hay clase. ¿Por qué? Porque estamos festejando esos 30,000 seguidores. ¿Va? Entonces dije, ¿qué tema puedo hacer? Digo, va a ser una clase breve, porque voy a tener las clases los lunes, miércoles y viernes, como empecé a hacerlo ya, 7:30 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, pero sentence construction in English. ¿Cómo se construyen las oraciones en inglés? Muy sencillo. Esto lo repito mucho y lo repito mucho como para la gente que está empezando a querer aprender inglés. ¿Por qué? Porque si no aprendes esta parte de la construcción de oraciones, va a ser muy difícil todo lo demás. Pero si pones atención a esto, va a ser muy sencillo que en todos los tiempos puedas hacer oraciones. ¿Qué necesitas? ¿Qué te recomiendo? Te recomiendo una lista de verbos. ¿Sale? Bienvenidos, Dulce, Lacu, ¿qué? La cosota. Salvador, bienvenidos. Ok, oraciones en inglés. En español tenemos la capacidad de decir, fuimos a la playa y todo el mundo entiende quién es. En inglés no. ¿Por qué? Porque el verbo ir en pasado es went, por ejemplo. Pero ese went es el mismo para todas las personas. Ajá, estoy... empezando con algo de pasado para que veas la diferencia. Went, que no hay ninguna. Entonces tú aquí puedes poner I, o sea yo, o puedes poner John, el nombre de alguien, o puedes poner the bus, para una cosa, un camión, puedes poner my dog, o puedes poner pues otra persona, ¿no? She went. Y este verbo no va a cambiar nunca. Pero es importantísimo que tú digas quién para que podamos tener la traducción. Porque si no, pues sería así como que... pues es el verbo ser, el verbo ir en pasado, pero ¿quién fue? No sabemos. Bueno, aquí ya sabes quién fue. Y no cambia. Por eso el inglés es tan sencillo. Mucha gente dice, es que es muy difícil. No, no es difícil. Fíjate, para aprenderte un verbo, tienes que saber solo uno y con ese ya tienes todas las personas. Esto en español sería fui, fue, y tendríamos fuimos, fuiste, fueron. Y aquí todo es went. ¿Qué pasa en presente? ¿Cómo se dice yo voy? I go. Y sigue siendo la misma opción, pero aquí tenemos algo importante. John, the boss, my dog, and she son terceras personas. Y cuando tenemos he, she, o it, yo a estas les llamo las superpersons. ¿Sí? Acuérdate de Superman y su escudo de la S cuando veas he, she, it. ¿Por qué? Porque cuando tú ves he, she, it, tienes que ponerle una S. Y en este caso, como termina con O, también le pones una E. Goes. Cuando sea he, it, or she, pones goes. Go, goes. Pero en todos los demás va a ser go. O sea, aquí es I go, aquí sería he, she, or it. Y acá es we, you, y they siguen con el go. Entonces, ¿cómo formas una oración en inglés? Siempre va a ser la misma estructura. Como recomendación, si tienes interés en aprender el inglés, te pido que revises los verbos y te los aprendas. Si no sabes de dónde obtenerlos, aquí está la página. Métete a la página teacherignaciochavez.com. Hay una pestaña que dice vocabulario. Te metes ahí y está un video donde te digo la pronunciación de esos verbos, de todos. Bueno, de los de una lista. Y de esa lista y otras más completas, te doy un drive para que lo descargues. Para que descargues tus listas y las puedas imprimir y las puedas traer, ya sea impresas en papel o en tu celular, como para cuando andas en el transporte público o que estás esperando a un amigo y no tienes nada que hacer, pues aprovechas para estar estudiando tus verbos. Si los estudias diario, yo te aseguro que en una semana vas a tener casi todos ellos. Y ahí mismo en la página hay una sección que se llama, creo que práctica o material. Ahí entras y hay algunos tipo test, como tipo exámenes, para que tú, no para que te evalúes, sino para que practiques los verbos. Y otro vocabulario, hay mucho vocabulario ahí. Y ahí también están todos mis links a Facebook, a YouTube, al grupo de WhatsApp, a todo, para que tengas como acceso a mucho, mucho material de inglés. Entonces, ¿cómo generas la oración en inglés? Siempre pones quién, ¿no? Yo hago esta carita, aunque no siempre es una persona, también puede ser un animal o una cosa. Después siempre pones el verbo y después siempre tienes un complemento. Ese complemento puede ser el objeto del verbo o puede ser otra cosa. O sea, aquí pones, por ejemplo, we, y aquí pondrías un verbo. Si tu oración va a ser en presente, para referirte a algo que hablas, de lo que hablas todos los días, te vas a tu lista de verbos, buscas el verbo que quieres, digo, si no te los has aprendido, y en la columna que está en presente, coges el que quieras, ¿no? We study, por ejemplo. We study, y el complemento sería English. Ajá, we study English. Si tú sigues esta estructura, puedes hablar en cualquier tiempo, en presente, en pasado, en futuro. Me va a dar mucho gusto que tú hoy, con este pequeño live que tienes, puedas agarrar esa lista de verbos que te dije y hacer oraciones en presente, en pasado, en futuro, en lo que quieras, ¿va? Va a ser muy fácil. Aquí está presente. ¿Por qué? Porque tu verbo está en presente. We study English. Si quisieras hablar de otra persona también en presente, pones esa persona. ¿Cuál persona es? Ah, pues they. Ellos. Y pones tu verbo otra vez. They play soccer. Ajá. Todas tus oraciones van a llevar un verbo. Todas. Entonces es importantísimo que te los aprendas. We study English. They play soccer. Ahora, esto es presente. ¿Por qué? Porque mi verbo está en presente. Pero si yo quisiera hablar en pasado, o sea, si yo en lugar de decir nosotros estudiamos inglés, quisiera decirte ayer, nosotros estudiamos inglés ayer, o ayer ellos jugaron fútbol, pues lo único que haría sería cambiar el verbo a pasado. Entonces me voy a mi lista, busco los verbos y los pongo en pasado. Así. We studied English. O pongo they played soccer. They played soccer. Y ya tengo mi oración en pasado. ¿Qué faltaría? Bueno, puedo poner aquí alguna cosa del tiempo, ¿no? Every day, on weekends. Y acá puedo poner yesterday o last week. O sea, algo que indique que es pasado. Pero ya tengo el verbo que me está indicando que es pasado. Si quisiera hablar de futuro, pues es igual. O sea, lo único que necesito es el complemento para hablar en futuro. En este caso sería will. Entonces yo pongo lo mismo. We. Y pongo este will que va a ser un auxiliar para hablar en futuro. Y entonces ya no uso verbos modificados. Uso el verbo en su forma base. Aquí. We will study English. ¿Va? We will study English. Y ya tengo una oración en futuro. ¿Va? Muchas gracias a los que están aquí pendientes. A los que están enviando likes y corazoncitos y toda esta onda. Les agradezco. Por ahí está Rafis Filio. Preguntan si pueden ir al baño. Claro. Sí, los verbos. Les comento a los que acaban de preguntar. Por ahí Pablo y Paradox. Ah, qué buen nick. Qué buen nickname, Paradox. Los que acaban de preguntar. Sí, en esta página. Sin costo, ¿eh? Aquí en esta página tienen el acceso a cualquier cantidad de información de inglés. O sea, ahí tengo los links. Déjame ponerme aquí para que la sigan viendo. Ahí en esa página tienen los links a mi YouTube para un curso completo. En YouTube tengo un curso completo ya de inglés con casi 50 videos, alrededor de 50 videos. Y estoy empezando un segundo curso completo desde básico otra vez. Y están ordenados por número. 1, 2, 3, 4, etc. ¿No? Ah, por ahí alguien preguntó de lo de ayer. ¿Can you? Sí. Ayer vimos el tema de can you. Ok. Bueno. Sí tienen la lista de verbos ahí. teacherignaciochávez.com. Está, les digo, una pestaña que se llama vocabulario. Y en esa pestaña que está vocabulario está el video para que lo puedan ver y está la lista de verbos para que la descarguen. Here teacher Rafis y Nasser dice just waking up, welcome to this class. Los madrugadores están aquí y de los madrugadores son las oportunidades. En inglés hay un dicho que es the early bird catches the worm, ¿no? El español decimos al que madruga Dios lo ayuda, pero en inglés es como al pájaro madrugador. El pájaro madrugador es el que atrapa a la lombriz, ¿no? Al gusano. We will study English. Y ahí ya tienes tu oración. Ahora, vamos a hablar de negativo. ¿Cómo sería el negativo? Para negativo, lo único que tienes que hacer es agregar aquí un auxiliar y aquí un not. Pues fíjate, si es presente y no tienes verbo to be, el verbo to be necesita un trato especial porque es un auxiliar también. Si no tienes verbo to be, entonces presente, tu auxiliar va a ser do y luego pones not y ya tienes el negativo. We do not study English. They do not play soccer. Dejen que pasen los de gas acá. We studied, aquí está en pasado. El auxiliar va a ser en pasado también. We did not study. Y aquí, como ya pusiste el auxiliar acá en pasado, este se tendría que cambiar a su forma simple. Siempre que tengas auxiliares, el verbo va a cambiar a forma simple. Siempre, ¿va? Entonces, Walter, sí madrugaste. Estoy hablando de construcción de oraciones. Sí, aquí tienes pasado. Para hacer negativo, pones tu auxiliar en pasado y pones el not. Y como ya pusiste tu auxiliar en pasado, este pasado lo eliminas. They did not play soccer. ¿Qué pasa con will? Como will ya es un auxiliar, ya no agregas nada más, ya solo pones el not. We will not study English. ¿Sí? Si observas, el inglés es como de muchas reglitas muy sencillas, que obviamente yo trato de enseñarte. Aquí en el canal de TikTok, si te vas desde el principio, vas a encontrar temas muy breves de menos de un minuto, menos de 3 minutos, en donde explico esa parte de reglitas así sencillas, básicas, que se repiten en inglés para que te las aprendas. Y la idea de que estés aquí es precisamente que aprendas inglés, ¿no? Ve, por ahí dice BDCR 85, yo no sé inglés. Perfecto, llegaste al lugar ideal. O sea, sígueme, vete al primer video que subí aquí en TikTok. Y empiezas, vas a tener lecciones pequeñitas de un minuto o 3 minutos de inglés que van a ir en un nivel desde lo más básico hasta lo más avanzado. Y además puedes estar acá con lo de YouTube, con explicaciones completísimas de cada tema. Hola Chocomilk, qué bueno que te conectaste, porque si no me hubiera sentido muy mal de que yo ayer les dije que a las 8 y nadie se conectó. No, pero estamos 21, eso quiere decir que hay gente que sí tiene mucho interés en aprender. Ok. Esto fue para negativo. Si yo quiero hacer una pregunta, voy a necesitar el auxiliar otra vez. El auxiliar lo voy a necesitar para negativas y para preguntas. Cuando no lo tenga, ¿va? Cuando lo tengo, pues ese tiene que ir para indicar futuro, por ejemplo. Pero si no tengo un auxiliar, cuando sea negativo y pregunta, lo debo poner. ¿Dónde lo pongo? Al principio. Y ahí normalmente voy a poner el auxiliar acá, más la persona, más el verbo, más el complemento. Y acá voy a poner mi signo de interrogación. Y ahí yo les he dicho muchas veces que por eso creo que solo hay un signo de interrogación. Aquí al final, ya no se ve, me voy más para atrás. Ahí está. Por eso les digo que solo hay un signo de interrogación al final. ¿Por qué? Porque a diferencia del español, en donde, por ejemplo, en español pongo, tú quieres aprender inglés. ¿Sí? Así lo dije, tú quieres aprender inglés. Es una oración. Estoy afirmándolo, tú quieres aprender inglés. Si yo te quiero preguntar, no tengo que cambiar nada. Solo ponerle signos de interrogación. Entonces digo, ¿tú quieres aprender? ¿Tú quieres aprender inglés? Y ya es pregunta. Entonces, imagínate que yo solo tuviera el signo de interrogación al final y empiezo a leer algo. Esto aplica mucho en la lectura. Empiezo a leer algo, digo, ¿tú quieres aprender inglés? Ay, era pregunta. Me tocaría regresarme para darle la entonación de la pregunta. ¿Tú quieres aprender inglés? Por eso es importante el signo de interrogación al principio en español, aunque muchos ya no lo ponemos porque obviamente estamos acostumbrados a leer como por la oración completa, no leemos palabra por palabra. Pero no nos damos cuenta de eso porque lo hacemos de manera mecánica. En inglés, cuando tú ves un auxiliar, ya dices, ah, es pregunta, ¿no? Entonces, esto que pusimos aquí arriba como negación, ese mismo auxiliar lo pongo al principio y ya tengo mi pregunta. Es, te repito, muy sencillo el inglés, porque una regla aplica para todo. O sea, esto es presente, pues pongo mi auxiliar aquí. Do we study English? Pongo mi auxiliar aquí en presente. Do they play soccer? Y pongo el signo de interrogación y ya tengo la pregunta. O sea, siempre es igual. No hay truco, pues. Acá, la quiero hacer en pasado, mi auxiliar va en pasado. Did we? Y como ya tengo el auxiliar en pasado, este study se queda en forma simple. Igual acá. Did they, este play se queda en forma simple. Y aquí, fíjate lo que pasa cuando ya tienes un auxiliar. Como ya tengo el auxiliar aquí, ya no pongo otro. Ya solo este auxiliar lo cambio de lugar. Will we study English? Y pongo mi question mark. ¿Sale? Y ya tengo una oración en presente, en pasado, en futuro, de manera interrogativa. Y ya vimos cómo se hace una oración afirmativa, cómo se hace una oración negativa y cómo se hace una oración en interrogativo. BCDR me dice, BDCR 85 me dice, ¿se sirve aprender inglés con imágenes de objetos? Es lo mejor que puedes hacer. Aprenderte el vocabulario tú viendo la imagen y el cómo se dice en inglés, sin estar con el inglés y español, ¿no? O sea, lo mejor que puedes hacer es tener la imagen y la palabra en inglés. Te lo recomiendo muchísimo. Y ahí te va otro comercial. Ahí en la página de Teacher Ignacio Chávez, en la sección de vocabulario, hago yo un tipo de quizzes, como de exámenes, donde pongo la imagen y la escritura en inglés para que tú elijas la opción que corresponde. Si te la sabes, pues la eliges. Y si no te la sabes, pues dices, ah, caray, ¿cuál de las tres debe ser esta? Pum. Y lo vas estudiando. ¿Se puede confundir con did? ¿Qué se puede confundir con did? ¿El do? No, porque uno es para presente y otro es para pasado. O sea, es el mismo verbo. Do en presente, did en pasado. Entonces, pues no tendría que haber confusión. Lo que sí puede pasar es que pongan, hay quien está aprendiendo y pone el do, y luego pone el verbo en pasado para hacer una pregunta en pasado. Y eso, siempre les he dicho, hay maestros que, ah, no, eso está mal. Eso a mí me indica que estás aprendiendo. O sea, ya te aprendiste que el auxiliar tiene que ir al principio. Te falta aprender que el auxiliar también se modifica de acuerdo al tiempo y que entonces ya no tienes que modificar tu verbo, ¿no? Tiene muchas como reglitas, digo, muy sencillas que en este TikTok yo trato de poner así de una manera muy sencilla y muy rápida para que tú te vayas aprendiendo esas reglitas pequeñas. Digo, si tú vieras un video por día y lo revisaras, te aseguro que tendrías como opción de construir oraciones. Y si cuando ves mis videos vas repitiendo lo que yo digo en inglés, pues ya tienes como esa práctica oral que muchas veces es la que, ay, es que me hace falta, ahí está. De hecho, de repente hago unos videos donde yo pregunto algo y lo contesto para que tú sepas que así es la pregunta y la respuesta. Entonces, va de nuevo, para cerrar, ¿sale? Tengo la persona, más el verbo, más el complemento. Más el complemento. They, eat breakfast. Es lo que voy a hacer ahorita. Voy a desayunar. They eat breakfast. They. Ajá. Ahí está. La quiero en pasado. Pues le cambio el verbo a pasado. They ate breakfast. ¿Sí? Quiero decir que lo voy a comer en futuro. Lo pongo en futuro. They will eat breakfast. Fíjate cómo es bien sencillo. Quiero que sea una negación, necesito dos cosas. ¿Te acuerdas qué son esas dos cosas? Auxiliar y not. Entonces aquí está en presente, pongo mi auxiliar en presente y mi not. They do not eat breakfast. Y ya está. Quiero que sea pregunta. Mi auxiliar se va al principio y pongo do they eat breakfast y ya tengo la pregunta. Así de fácil. Quiero que la pregunta esté en pasado, cambio mi auxiliar a pasado. Did they eat breakfast? ¿Comieron desayuno? Quiero que esté en futuro, cambio mi auxiliar a futuro. Will they eat breakfast? Uh-huh. Es algo muy muy sencillo la construcción de oraciones en inglés, y muchas veces en la escuela se tardan Hay una forma de hacer la pregunta ¿do you play soccer? Sin usar el auxiliar do, no, o sea, muchas veces sí te dicen así nada más, you play soccer? Y ya, pero sería como un error. Sí, hay otra opción donde tú dices you play soccer. Don't you, pero de todos modos usa el auxiliar al final. Se llaman tag ending questions. ¿Cómo se dice maestro? Teacher. Así como está aquí. Teacher. Teacher Ignacio Chávez. Entonces, si quieres repasar esta lección de construcción de oraciones, debo tener ya el video en Facebook, así como Teacher Ignacio Chávez, o en YouTube, no sé si en YouTube, creo que no, debe estar en Facebook. En Facebook, búscame en Facebook así como Teacher Ignacio Chávez y ahí te vas a las clases que he dado en vivo y debe estar esta clase ya grabada ahí, ¿va? Entonces, bueno, esta era mi intención el día de hoy. El lunes quiero tal vez retomar este tema en TikTok. En Facebook también tengo clases en vivo, o sea, el en vivo. Y bueno, ahí el tema es que en Facebook ya he enseñado este tema, entonces quiero como irlo combinando. ¿Cuándo se usa el does? Cuando la persona es he, she, or it, en presente. Te voy a dar un tip para que no se te olvide. Es un tip que yo mismo me inventé para acordarme yo, ¿sí? Cuando yo estudié inglés, la parte de gramática no nos la decían, ¿no? No era así como, esto se llama así, esto es presente, esto es pasado, esto es futuro. Entonces, como a mí me hacía falta, yo decía, a ver, ¿cómo me aprendo esa regla, ¿no? Y después cuando enseñé, dije, ¿cómo le hago para que no se les olvide? Entonces, con el he, she, it, yo en presente les llamé superpersons. Los que han sido mis alumnos y han sido buenos alumnos se saben esto ya de superpersons. Y si me los encuentro después y me dicen, ah, teacher, yo me acuerdo mucho de las superpersons. Bueno, ¿por qué superpersons? Porque vamos a pensar en Superman. Superman trae un escudo que es más o menos así. Ajá, una S. Bueno, esa S se la vamos a poner a los verbos en presente. Cuando tengamos he, she, it. O sea, yo voy a decir cosas como I run, pero cuando sea he, or she, or it, va a ser run más esta S, runs. Yo puedo decir I speak, pero cuando sea he, she, or it, va a ser speaks. Cuando los verbos terminan con O, por ejemplo, si yo digo you go, ¿se alcanza a ver ahí? Ok, you go. Cuando sea he, she, or it, le vas a poner no solo la O, la S, sino también una E, S, he goes. Entonces, cuando quieras hacer una negación de esto, en el I vas a poner do como auxiliar y el not. I don't run. Pero en el he no vas a poner do, vas a poner does. Y la negación, doesn't run. Entonces, cuando sea pregunta, pues vas a preguntar, do you run? O si es para he or she, vas a preguntar con el does. Does she run? Ya, ahí tienes el does en tercera persona. También, pues eso es lo que estamos haciendo. Aquí alguien pone, lo más difícil es conjugar las palabras en presente, pasado y futuro. Eso es lo que hicimos en este live. Y puedes revisarlo te decía, creo que en YouTube también lo tengo. En YouTube o en Facebook, así como Teacher Ignacio Chávez. Y... te aseguro que vas a encontrar tiempos verbales, o sea, cómo usarlos. ¿Qué me motivó a ser maestro? Que no se me olvidara el inglés. Cuando yo terminé mi curso de inglés, tenía así como miedo de que se me olvidara. Entonces le hablé a la directora de la escuela y le dije, oye, ¿cómo le hago para que no se me olvide? Y ella me dijo, pues vente a dar clase. Y me encantó la idea. ¿Cuándo saber poner ES? Cuando termina con O, tu verbo, o cuando termina con algo parecido a esto. Ay, espérame, ya me equivoqué. Como watch, o wash con el sonido sh de español, como de la che, también pones S. Cuando termina con Y y consonante antes, también eliminas la Y, pones I latina y luego S. Estas son las tres opciones. ¿Va? Espero que les haya gustado este live y que vayan también a YouTube y me sigan. Solo busquen Teacher Ignacio Chávez. En Facebook, en YouTube, en todos lados estoy igual. Teacher Ignacio Chávez. Y si no, o sea, pues métete a la página. Y ahí están los links para que te vayas a todo eso. Incluso está un link para que te metas a un grupo de WhatsApp donde luego les comparto ahí información. ¿Va? Muchas gracias. Cumplí mi promesa. Nos vimos hoy a las 8. Les agradezco los 30,000 seguidores y les agradezco que compartan esto que les gusta. Si les gusta, ¿verdad? Hasta luego.